eso no respeta y quieres que te diga un texto. Retírate para esto, no sirves o no, el efecto es el lema. Si no te gustó como rapeo, entonces va que coño escucha nuestro tema. Que detrás me pierda, pero bueno, si aquí el único que sobra eres tú, pero eso mierda. Yo no me puedo pegar un tiro. Si no te gustó como rapeo, será porque algún tema habrás oído. Unos anys 80 als Estats Units ja se van començar a organitzar tornejos de slam i bé, això és una cosa que antes se feia a l'antiquari, però que nosaltres ara hem agafat amb el nom de Poetry Slam Mallorca i sí que ho hem volgut obrir perquè qualsevol persona, ja sigui del món de rap o del món de la poesia així més ortodoxa o tal, pues pugui venir a participar i bé, que sigui una casa que estigui oberta per tothom. No? Sí, tenemos que decir también que existe Poetry Slam en todo el mundo. En Europa está bastante afianzado y ahora a nivel nacional, en España, eso pues está como naciendo. Lleva como 2 o 3 añitos que se está estableciendo. Entonces, nosotras formamos parte de la Red Nacional de Slam, que celebra cada año un encuentro nacional. Y entonces la intención pues era eso, estar conectados con ellos y poder enviar a gente de aquí a participar en los nacionales o incluso en otro tipo de encuentros. Perdieron la calma, no hay perdón ni solución para el que parte un corazón. Nuestra amistad no entra en tus planes. Hi ha un parell de regles que són, els poemes han de ser propis, això és el més important. Segon, han de durar menys de 3 minuts. No poden dur música, ni disfraços, ni qualsevol cosa que distregui de lo que és el poema en si. Básicamente es la poesía en escena en estado puro, la oralidad de la palabra, ¿no? Tú tienes tu cuerpo y tu voz y tienes que expresarte durante 3 minutos, ¿no? La regla de los 3 minutos pues es un poco para que no se haga pesado, para que sea cada poeta tenga su tiempo, ¿no? Y luego lo que es un punto muy interesante es que el público vota. D'autora, pecadora, clovella dels matins, llavors... El vespre païm d'aquella no nit nostra, de la no nostra unió, ens diu que tu ets el Puccinelli i jo, com no, la puta que imputà el gruix de la traïció. Fins ara n'hem fet 5. Les edicions d'estiu les hem fetes a ses voltes i ses d'hivern, quan ja no se pot estar a l'aire lliure, pues, aquí en es Bluesville. Like, amen. Postéame el perfil, que estoy al vilo de tu post. Likeame sin control. Chateame, que te comparto. Azul indecoroso, quejido cibernético. Me pone tu login. Hay un circuito underground de poetas que a nosotras nos parecen muy buenos y que son interesantes que la gente conozca. Y entonces siempre en cada poetry, en cada edición, invitamos a alguien, a un poeta consolidado, a un orador, para que haga unos 20 minutos de muestra de poesía en escena. Hoy tenemos a los glosadores de Mallorca, Mateu Xuri y Masia Ferrer, que son espectaculares, y queríamos fundir en esta noche los diferentes estilos de poesía en escena y disfrutar de lo enriquecedor, ¿no? De cosas tan tradicionales, tan modernas, ¿no? Y siempre con un muy buen ambiente. Amb Pepe trepitjama i el Barça fa fantasia i a qui mil ara voldria ara vola-lo comparar que en Pepe fa tanta via com en Delgado i Bausà destruir sa llengua mia. Tenemos blog donde colgamos la información actualizada de los poetas que participan, las puntuaciones, poemas, biografías de poetas invitados, y luego tenemos Facebook y tenemos Twitter. Como cerquina Facebook y a Twitter.